su amigo visitaba. Que vive ahí en Houston, Texas, y alegres se saludaban. ¿Cómo te ha ido, Josefo? Sonriendo le preguntaba. Y hacía bastante tiempo que no te dejabas ver. Te invito una cerveza, pero cuéntame, Manuel, si aún sigues en lo mismo, eso quisiera saber. Manuel sacó una bolsita y a Josefo se la dio. Tú sabes que este negocio no tiene comparación. Te divierte y hace lana, pruébala de la mejor. Josefo se pega un pase con la llave de su troca. Esto es pura calidad, nunca había visto esta coca. Ahora hablemos de negocio, ¿cuánto tienes de esta cosa? Manuel responde orgulloso, tengo 900 kilos. Trajo un colombiano al que le dicen el Huilo. Él tiene mucho en su tierra, solo es cuestión de pedirlos. Déjame hablar a Chicago, a Kansas y a Filadelfia, a Carolina y Missouri, a San Antonio y Las Vegas, a Boston y a Nueva York. Ahorita esto se la lleva. Yo tengo muy buenos clientes por diferentes estados, que pagan muy bien el kilo y lo pagan al contado. Cuando es bueno el material, no necesitas dar fiado. Manuel y José son socios, juntaron bien sus contactos. Uno habla para Colombia, el otro con los gabachos. Están haciendo billete sin hacer mucho relajo.